¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? El día de hoy tenemos un vehículo Volkswagen Gol del año 2010. Compañeros, les comento, voy a compartir con ustedes un procedimiento de diagnóstico. Este vehículo tiene un problema que no acelera, tiene la luz 1000 en el cuadro de instrumentos y el EPC también encendido. Cuando nosotros intentamos pisar el acelerador a fondo, simplemente no hay aceleración. Por más que uno intenta pisar el pedal a fondo, ahí pueden ver las máximas revoluciones, son esas que nos permiten 1500 y simplemente no nos permite acelerar. Vamos a hacer el procedimiento de diagnóstico y bueno, primero necesitamos obtener la información, obviamente, de la computadora. Para eso ya tengo aquí el escáner conectado. Observen, 2010 Volkswagen Gol, y vamos a dar continuar. Vamos a hacer un escaneo, vámonos directo a motor, ahorita es lo que nos interesa. Vamos a darle continuar y vamos a ver primero, o vamos a hacer la búsqueda de los códigos de falla, que eso es sumamente importante para comenzar a diagnosticar. Observen los códigos de falla que tenemos: tensión del sistema, sensor de posición de la mariposa demasiado fuerte, sensor de ángulo de la mariposa demasiado baja y adaptación de la mariposa sin iniciarse. O sea, todo apunta a que el cuerpo de aceleración no está trabajando. Sin embargo, recordemos que no podemos simplemente reemplazar componentes por gusto. Por lo tanto, vamos a hacer una inspección aquí mismo en el escáner. Vamos a los datos. Antes, borré los códigos de falla. Aquí acabo de cometer un error que es importante que tomemos en cuenta, y digo, fue sin querer, lo pulsé sin querer, pero les platico. Voy a regresarme de aquí, le voy a decir que continuemos porque ya, y voy a ver si me los borró con el motor encendido, porque el motor está encendido. Ok, no me dejó borrarlos. Observen que todavía están ahí presentes los de la mariposa, quiere decir que los códigos son permanentes. Pero siempre que nosotros vamos a iniciar un diagnóstico, compañeros, es importante, aparte de guardar la información de los códigos de falla, es importante revisar los datos en vivo, la línea de datos, y con la falla presente. ¿Para qué? Pues esto nos puede ayudar a verificar en esos momentos lo que está ocurriendo mientras los códigos están permanentes. Cuando borramos los códigos, es posible que nosotros lo que hacemos es prácticamente restaurar el sistema. Aquí no ocurrió, afortunadamente, bueno, o desafortunadamente, no ocurrió porque pues la falla está permanente en su totalidad. Apertura del pedal del acelerador. Vamos a hacer una prueba rápida aquí con los datos que ustedes ven. Lo que voy a hacer es intentar verificar si el pedal está funcionando de manera correcta, si hay respuesta, para no detenerme tal vez a hacer una revisión en un pedal. Puede ser pedal, computadora, cuerpo de aceleración, cableado, etcétera, aunque los códigos apuntan a la mariposa, que esto tiene relación directa con el cuerpo de aceleración. Pero recordemos que un vehículo puede dejar de acelerar también por falla del pedal. Sin embargo, ahorita voy a pisar el acelerador, ahí lo piso y observen que cambia acá arriba al 100% porque lo tengo a fondo, aunque las revoluciones son bajas. El acelerador, si hay respuesta, aquí nos dice error. Obviamente aquí hay un error con el cuerpo. Apertura de la mariposa, nuevamente observen estos valores. Cuando yo piso el pedal, voy a pisar, perdón, estos valores que están acá abajo cuando piso el pedal, y estos son de la mariposa, deberían de tener respuesta los cuatro. Piso el pedal, observen los del acelerador, cambian. Si hay cambios en los valores de porcentaje del acelerador, suelto el acelerador, pero la mariposa no. Otra vez piso, ok. Entonces esto ya me ayuda a mí de alguna manera a darme una idea de que en efecto al parecer el pedal del acelerador no tiene un problema. Ahí está el 100%, en efecto. Entonces el pedal no es el problema, por lo tanto vamos a hacer revisión directa sobre el cuerpo de aceleración para ver qué está pasando, porque bueno, la computadora sí recibe la señal de la aceleración, pero no hay respuesta del cuerpo. Entonces, vamos a la parte externa y continuamos. Ok, compañeros, bueno, ya estamos aquí posicionados en la parte frontal del vehículo. Tengo aquí el conector del cuerpo de aceleración y lo que necesitamos hacer aquí es realizar algunas mediciones. Por otro lado, tengo conectado el osciloscopio y también tengo un multímetro para hacer la verificación.
En realidad, ¿qué verificación debemos de hacer? Lo que debemos de tomar en cuenta es que aquí en el arnés haya alimentaciones principalmente para lo que es las referencias del cuerpo de aceleración, los 5 volts obviamente que comparten los sensores TP, y obviamente los demás serán una tierra y señales. Lo puedo hacer perfectamente con el multímetro, o también lo podría hacer con el osciloscopio. Con el osciloscopio la idea es verificar que en efecto tengamos esas mediciones lo más precisas, correctas. Ahora, aquí en el punto 5 y en el punto 3, estos dos pines o estos dos cables de aquí son los que le corresponden al motor del cuerpo de aceleración, el 5 y el 3. ¿Por qué lo sabemos? Porque generalmente son un poco más gruesos, y también porque podemos medir continuidad en los cuerpos de aceleración. Son los únicos puntos en donde vamos a tener continuidad entre ellos por cuestiones de lo del motor. Los demás cables le pertenecen a los sensores TP. Por lo tanto, si yo hago medición en el 5 y en el 3, yo debería de tener algún valor de voltaje de referencia, probablemente entre 3 y 4.5 ohms aproximadamente. Observen ahí, en el primero tengo 4.4, por lo tanto esto no es una alimentación. Recuerden, esto es una señal de referencia de la computadora. En este momento puedo descartar en este cable la señal de referencia que está mal o que estuviera mal para el cuerpo de aceleración. El siguiente, tengo 4.4. Estos dos, recuerden, estoy posicionado en el 5 y el 3, son del cuerpo. Enseguida, aquí tengo 4.8, que puede ser una señal también de los sensores TP. En alguno de estos yo debería de tener 5 volts. Aquí no hay nada, aquí no tengo nada. Y aquí tengo los 5 volts de referencia, que son exactos, ahí en el multímetro los podemos ver, 5 volts. Y esto es la alimentación para sensores. Por lo tanto, tengo una alimentación para sensores, tengo las dos referencias que son para el cuerpo de aceleración, tengo uno de estos que debería de ser una tierra, supongo que esta es la tierra, tengo un valor muy bajo, y tengo dos señales de los sensores TP. En mi opinión, creo que con estas mediciones estamos bien, no deberíamos de tener problemas. Sin embargo, si yo me posiciono en el 3... con el osciloscopio voy a cambiar, esto es del multímetro, voy a poner los pines del osciloscopio en el 3 y en el 5, yo debería de estar viendo ya lecturas allá en la pantalla. Observen, el 3 y el 5 tengo ya valores ahí. Voy a quitar uno de ellos, lo quito, lo retiro y se cae, lo vuelvo a posicionar y ahí tengo los valores de referencia que son para el cuerpo. Por lo tanto, si yo lo conecto, yo debería de tener acción en el cuerpo de aceleración cuando intento hacer manipulación, probablemente de la función, a lo mejor de calibración del cuerpo o algo por el estilo. De lo contrario, si no vemos ningún movimiento, lo voy a conectar. Y veamos acá en el escáner, voy a ejecutar una prueba que es pruebas de funciones especiales, que es la adaptación de la mariposa. Está conectado y lo que hacemos es verificar que cuando yo haga la adaptación de la mariposa en el osciloscopio, yo debería de ver si es que la mariposa se puede mover, yo debería de ver ese movimiento. Incluso si algo estuviera mal con las señales de referencia, este procedimiento no se llevaría a cabo. Si se lleva a cabo pero no lo escucho, no veo nada en el osciloscopio, automáticamente sabríamos que el cuerpo de aceleración está en conflicto o que tiene un problema. Está abierto el switch, ¿verdad? Switch abierto, si va, estamos haciendo las mediciones. Le doy continuar, vamos a ver. Y veamos acá en el osciloscopio. Ahí dame un momento a ver que inicie la comunicación. Prueba en progreso, ve el osciloscopio. Incluso uno de esos valores lo tengo abajo. Y observa ya, con calibración completada, lo cual no es correcto, no es verdad. Es decir, no es que el equipo esté mal, Es simplemente que la calibración o el comando que ejecuta la computadora sí se lleva a cabo, pero en el cuerpo de aceleración no escuchamos absolutamente nada, no se oye. Esta prueba normalmente nos permite oír e incluso observar el movimiento de la mariposa de aceleración cuando la ejecutas. La computadora hace un recorrido y también en el osciloscopio deberíamos de ver ese funcionamiento. Entonces, voy a desconectar solo para comprobar las alimentaciones aquí.
Si la tengo bien, esta se me cayó, pero tengo una alimentación caída por que no hice bien contacto. Lo voy a volver a meter. Observa ya el osciloscopio, que no se me caiga cuando yo conecto. Si yo conecto, no pasa nada, ni siquiera se mueve. Incluso cuando yo conecto, es muy probable que deberían, si no estoy equivocado, observa acá en el osciloscopio, si no estoy equivocado, al conectar con los valores de referencia, deberíamos de ver que esos valores bajan. Si estuviera o cuando está conectado, así como lo tengo ahorita, deberían de cambiar los valores que tengo ahí. Es decir, es como si estuviera abierto el circuito, que prácticamente es como si lo tuviéramos desconectado el cuerpo de aceleración. Por eso los códigos son permanentes. Entonces, compañeros, aquí no hay mucho que hacer más que estas mediciones, que son rápidas, directamente sobre el cuerpo. El comando se ejecuta bien. Las alimentaciones de referencia están presentes, por lo tanto, aquí no hay más, no hay pierde. Aquí el problema es un cuerpo de aceleración dañado, un cuerpo en mal estado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar ese cuerpo de aceleración. Vamos, obviamente, a traer un cuerpo de aceleración pues nuevo. Y, pues bueno, vamos a ejecutar las pruebas, pero en automático, pruebas rápidas, creo, que todo apunta a que es el cuerpo de aceleración, no se mueve para nada. Vamos a solicitarlo y continuamos. Ok, compañeros, pues bueno, ya tenemos aquí un cuerpo de aceleración nuevo. Le vamos a instalar un cuerpo de la marca Tecnofuel. Ustedes ya lo conocen. Viene obviamente empacado. Viene en su bolsa completamente nuevecito. Entonces vamos a retirar el que tenemos ahí instalado. Vamos a poner este. Y voy a compartir, pues aprovechando que tenemos la conexión aquí con equipos. Vamos a hacer unas pruebas para que verifiquemos cómo debería de verse cuando un cuerpo está trabajando en buenas condiciones. Lo instalamos y les comparto la información. Ok, compañeros, bueno, ya instalamos el cuerpo de aceleración. Acá tenemos el cuerpo que retiramos. Este cuerpo es el cuerpo viejito y viene sellado. Algunos cuerpos de aceleración se pueden abrir y verificar el mecanismo, como ya lo hemos mostrado en algunos otros casos. Este no es el caso. Entonces ya está conectado también. Algo, ábreme el switch, por favor. Algo importante acá en el osciloscopio, que al abrir el switch tenemos respuesta en automático. Cierra el switch. Ahí cerramos switch y cuando lo abrimos nuevamente tenemos respuesta en automático del control de la computadora, que eso ya obviamente pues es un buen indicio, ¿no? Abre switch, observen ahí. Y ahora lo que vamos a hacer nuevamente también aquí, vamos a ingresar al sistema. Así, déjame el switch abierto, por favor. Y voy a hacer el borrado de los códigos. De todos modos, borramos códigos y quiero hacer la prueba que les comentaba en las funciones especiales, adaptación de la mariposa. Y obviamente tiene que hacer pues el mismo recorrido que se ejecuta al calibrar la mariposa. Observen ahorita el osciloscopio cómo se encuentra. Se apagó obviamente el control de reconocimiento y voy a ejecutar esta prueba. Vamos a escuchar nuevamente el cuerpo, o deberíamos de escucharlo y deberíamos de verificar en el osciloscopio el movimiento de esa adaptación. Voy a ejecutarla. Adaptación. Iniciando la comunicación. Ahí se escucha y observen el osciloscopio. Y acá observen el escáner. Eso es lo que esperábamos ver con el otro cuerpo anterior. Por lo tanto, en automático con esto, sabemos que es más que suficiente para decir que el diagnóstico pues es correcto, ¿no? Vamos a poner en marcha el motor y vamos a verificar en los datos lo que ocurre, ¿no? Dale marcha, por favor. Y vamos a ver acá los datos de la mariposa. Observen incluso aquí. Adaptación ok. Obviamente ya deberíamos de ver movimiento. Voy a graficar esto. Vamos a ver. Dale por favor un pequeño acelerón. Observen el movimiento de la mariposa y del pedal. Obviamente está graficado. Yo lo puedo regresar otra vez. Hay movimiento ya, obviamente.
solo que en la gráfica pues se aprecia mejor, por eso lo grafico, porque podemos ver los cambios que tienen que ser similares en cuanto al pedal, los dos del pedal y los dos de la mariposa. Otra vez. Y bueno, compañeros, y observen, pues ahí en el osciloscopio también la información acelera. Listo. Ahí podemos ver los cambios del control. Recuerden que este es un control PWM. Y pues bueno, que ya está presente. Entonces, en automático, señores, ya apágalo, por favor. En automático, pues, con el reemplazo de un cuerpo de aceleración. En este caso es un cuerpo aftermarket de la marca Tecnofuel, que ya ustedes conocen. Sin embargo, pues pueden verificar que trabaja de manera correcta. Y pues obviamente con todas las pruebas ejecutadas, pues prácticamente desde el inicio del diagnóstico, que no tienen mayor problemática, como lo pudieron observar, revisar alimentaciones, revisar valores de referencia. Ya con un poquito de experiencia podemos saber que mientras eso esté presente, en automático podríamos definir un problema de un componente. Entonces, estas pruebas nos ayudan a no cambiar componentes solo porque creemos que el componente es el causante de la falla. En este caso, pues bueno, se reemplaza el cuerpo y con eso se soluciona. Compañeros, les dejo esta información, les dejo este video. No se olviden de darle like, de compartir nuestros videos también. A alguien más le pueden servir. No se olviden también que cada fin de mes damos cursos de capacitación de diferentes temas. Próximo curso, 11 de febrero de este año 2023, un curso de programación Opel y Daewoo, al cual están cordialmente invitados. Y por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es MotorMex.